La estupidez del marqués, sin duda alguna, alcanza unos niveles totalmente increíbles e imposibles de pensar. Le termina dando a Gertrude, la representante del principado, la princesa, pues, del principado, le termina otorgando a la princesa Gertrude un artefacto antiguo que, desde su perspectiva, solamente tenía un valor histórico, pero que resulta ser que es un arma que el principado va a utilizar para atacar al propio reino. Es decir, el principado le entrega al enemigo un arma que va a utilizar en contra de ellos mismos. En verdad que es una estupidez por parte de este marqués. Por otra parte, tenemos a Leon, que está siendo acusado de traición y que ahora van a llevarlo a juicio. Vamos a ver qué es lo que le depara el futuro a nuestro querido héroe y cómo se salva de esta. Pues el reino intenta apoderarse de Amigo y de Arrogance, las unidades que maneja Luxon, que maneja Leon, pero no pueden encenderlas, así que actualmente el reino de Barfaul se ha quedado sin el héroe, prácticamente, que es su mayor arma defensiva. El principado se prepara para lo que es el ataque. Y van a agarrar por sorpresa y estos chicos ya no van a tener cómo defenderse. ¿Qué más, amigos míos? Soy el Gutenberg y bienvenidos otro día más a este su canal. El día de hoy vamos a continuar con la narrativa de la novela ligera de Otome Game. Espero estén disfrutando del contenido y de ser así, no olviden apoyarlo con un super, hiper, mega, genial like. Sigan los pasos de Kindler. Sigan los pasos de Kindler. Dedito arriba. Y de mi pequeño saltamontes acá. Antes de iniciar, quiero recordarles que tenemos el canal El Gutenberg, donde podrán disfrutar del grandioso contenido de la serie de Overlord. Así que si son fan de esta serie o les interesa conocer la historia de Overlord, por favor no dejen de ir a ese canal para que puedan apoyar el crecimiento del mismo y también disfrutar de una grandiosa historia. Una vez más, como siempre, un agradecimiento muy especial a todas las personas que semana tras semana, día tras día, nos apoyan con un super, hiper, mega, genial like, comentando todos los videos y compartiéndolo con sus amigos y en las redes sociales. En verdad que los aprecio mucho y me encanta que me apoyen de esa manera. De igual manera, un agradecimiento muy especial a todos los miembros nobles de este canal que nos brindan su apoyo a través de las membresías, donaciones en Patreon y de PayPal. Muchas gracias a todos ustedes, chicos. El contenido, sin duda alguna, ha ido mejorando gracias a todo el esfuerzo que ustedes están realizando en apoyar el contenido del canal de esa manera tan significativa. Ya sin nada más que decir, solo queda recordarles que si les está gustando el contenido, no olviden suscribirse y que en las noches estamos realizando directos a través de la plataforma de Trovo Live, así que por favor no dejen de ir allí para pasar un rato agradable entre todos disfrutando mientras juego algún videojuego. Ya sin nada más que decir, vamos a dar inicio a esta narrativa. Volumen 3. Capítulo 4. El otro lado. Parte 2. Pasando junto a Julian estaba Gertrude, llegando a la mazmorra. El carcelero abandonó la escena al recibir algo de Gertrude. Durante ese periodo, él me miró y salió. ¡Qué gran problema en el que te encuentras! Y estoy seguro de que sabes quién es exactamente el culpable de esto. A decir verdad, ¿se te permite vagar por el Palacio Real? Eso es irrelevante. He conseguido el permiso para poder andar por aquí. Además, yo no soy la que te arrestó. De hecho, solicité que fueras restringido, pero el trato rudo que has recibido es el resultado de los nobles del reino. Supongo que te dieron una mano con eso. Mientras hice una expresión agria, ella se inclinó hacia las barras de hierro. Elegir acercarse específicamente a alguien cuando tienen mala suerte, ¿qué truco tan torcido? ¿Quieres que te deje salir? En lugar de servir a un país como este, podría servir al Principado de Fanós. Te prometo que recibirás un tratamiento adecuado. Puedo dejarte vivir la vida tranquila que siempre has deseado. Sentí una contracción dentro de mí. Parece que esta persona ha estado investigando lo que yo quería. En comparación, el reino ni siquiera trata de entenderme en absoluto, qué triste. Qué tonto. No puedo evitar ver a los nobles de este país como personas que desprecian al principado y solo te usen para una disputa entre facciones. Ellos querían usarme y aplastarte. A pesar de estar en rangos similares, ella era muy diferente de Julian. Parece que ella es más capaz. Ponte de rodillas delante de mí. Puedo hacerte mi caballero. En lugar de dedicarte a un reino corrupto, debes seguir tus deseos. Puedo prometerte una vida pacífica sin estatus ni honor. Gertrude me enfrentó con una sonrisa. Me niego.
Gertrude, cuya sonrisa ahora mostraba algo de irritación, parecía tener curiosidad acerca de por qué me negaría. ¿Este reino es tan importante para ti? Eres un señor feudal noble, ¿verdad? Incluso puedo permitir que toda tu familia venga a nuestro lado también. Es una oferta tentadora, pero no planeo hacer negocios con alguien en quien no confío. En primer lugar, el Principado no me quiere. Bueno, pero realmente la oferta que le está haciendo Leon es bastante buena. Especialmente por la forma en la que el Principado maneja a la sociedad. Totalmente diferente a lo que es el reino de Barfaul. Pero bueno, vamos a continuar disfrutando de la historia a ver qué más nos dicen. Hablando de eso, tú eres la que guarda rencor contra mí. Luxon, que se había estado escondiendo, apareció y se unió a la conversación. ¿Son ustedes los que arrestaron al maestro por temor? ¿Qué cliché de tu parte para ofrecerle una mano ahora que se ha debilitado crees que ha perdido su juicio? Gertrude desvió su mirada hacia Luxon. ¿Qué familiar tan descarado como para escuchar a escondidas? Si realmente planeaste en tomar al maestro, si hiciste un plan para cumplir tu promesa, te habría ayudado a persuadirlo. ¡Qué incómodo familiar en verdad! Escupiendo todo eso mientras no creyera que lo aceptaría. Al final, lo que ella dijo hasta ahora era una mentira. ¡Qué triste! Era una oferta atractiva, por lo que provocó cierta reacción dentro de mí. Gertrude se alejó de las barras de hierro y habló con una voz fría. Puedes estar orgulloso. Ha sido juzgado como un obstáculo para nosotros. Me senté en una cama, mirando a Gertrude salir de la mazmorra. Ella me odia un poco. Tal vez fue mi imaginación, pero ¿vi un indicio de soledad en Gertrude? Ella no te odia en serio. ¿Perdón? Si ella tuviera rencor contra ti y nada más, no habría necesidad de que ella hablara contigo. Así que creo que si sigues con su oferta, al menos ella garantizará tu vida. Es una pena, habría aceptado si ella hubiera sido más seria al respecto. Eso es mentira. Incluso si Gertrude hubiera sido seria, no traicionarías al reino, maestro. Nunca se sabe. Depende de las condiciones. ¿Es así? Por cierto, el autor que colocó la evidencia falsa en su habitación fue Meole. ¿No es el sirviente exclusivo de mi hermana? Ha sufrido las consecuencias de su enemistad, maestro, quieres tratar con ellos inmediatamente. Eres una cosa peligrosa, ¿verdad? Aunque, oh, el carcelero está de vuelta. El carcelero que regresaba me habló. Luxon aprovechó la oportunidad para desaparecer. Visconde, ¿cuál prefieres, café o té negro? El té negro. También me gustaría unas buenas hojas de té. Eso es imposible, no encontrarás hojas de té de alta calidad aquí. Considerando todas las cosas, he pasado de ser líder de algunos guardaespaldas a un prisionero. ¿Qué está pasando con mi vida? A mí sorprendió también. Puede que este sea la primera vez que esto ha sucedido en el reino. Aunque no estoy contento en absoluto. El carcelero salió una vez más para preparar un poco de té. Mientras bostezaba, Luxon reapareció. Una vez que mis esposas fueron removidas, empecé a darles vueltas usando mi dedo. ¿No estás demasiado relajado por estar una mazmorra? Deberías estar un poco más tenso. No, gracias, estoy cansado. En cualquier caso, es un alivio que haya podido acercarme a Milaine. No sería motivo de risa si me torturaran justo después de ser arrestado. Si eso sucediera, te rescataré rápidamente y hundiré este continente. O yo, con la excepción de los que están cerca de ti, los purgaría a... Detente. No soy fan de las masacres. ¡Qué débil! Olvidé mencionar esto, pero esta cosa decía cosas como exterminar a los nuevos humanos. Cuando lo encontré por primera vez. A decir verdad, esta cosa es el ser más peligroso de este mundo. Sin embargo, incluso Luxon no puede vencer al jefe final. No perdería, pero... tampoco ganaría. El poder de la Santa, el poder de Livia y el amor son necesarios para el final. Uno podría preguntarse qué demonios estoy haciendo aquí. Hay una razón para todo esto desde el día en que fui capturado. Ok, se nos revela aquí algo bastante interesante. Yo pensaba mucho que Luxon era realmente el enemigo final del juego y que ya con él dominado, pues
no había que estar preocupándose por ese tema, pero aparentemente entonces sí hay un enemigo más peligroso. Y bueno, evidentemente, por las palabras que nos dice Leon, está al mismo nivel de Luxo. Sí, no ganaría ni perdería, significa que están al mismo nivel. No, no es ni más fuerte ni más débil. Entonces, ya por allí se nos muestra un poco de lo que vendría siendo la batalla final que llevará al desenlace de la historia. Y por otro lado, se nos dice una vez más que Olivia va a ser la clave de todo esto. Me llama bastante la atención. Me llama bastante la atención. Fue durante el día en que fui arrestado. Ellos me llevaron al Palacio Real y me enfrenté a dos personas dentro de una habitación. Bueno, Gilbert, me tienen. Todavía tenía la compostura para hablar en broma, ¿quieres saber por qué? Ya sabía que me iban a arrestar en algún momento. Sin embargo, los dos frente a mí no se rieron de mi broma. Uno de ellos era el hermano mayor de Angie y el heredero de la familia Redgrave, Gilbert Fu Redgrave. Gilbert tenía una expresión de alivio. Ciertamente estás tranquilo. Parece que los nobles que te juzgaron como una amenaza no estaban equivocados. Elogio tu valor para bromear bajo estas circunstancias. ¿Valor? No es eso. Ya sabía esto por adelantado, así que pude prepararme hasta cierto punto. La otra persona allí, Milaine, comenzó a hablar sobre el tema principal. León, el jefe de la facción más grande actual, el marqués Frampton, ha empezado a moverse. Los que sobresalen demasiado tienden a ser tratados. Hay muchas personas a las que no les gustó el hecho de que un joven como yo fuera ascendido, un asunto sin precedentes. El principado aprovechó su envidia. El Palacio Real ya no está unificado. Muchas facciones están haciendo un lío, cada una con sus propios motivos. ¿Entiendes el significado de eso? ¿El marqués y el principado tienen intereses comunes? Gilberta asintió. En efecto. Con su alteza perdiendo su posición, la facción de la casa del conde Redgrave se debilitó. Como resultado, el marqués Frampton creció en poder, así que en cierto sentido, tú eres la causa de esto. ¿Yo? Milaine habló sobre el objeto perdido que tenía, Luxon. Digamos que muchos desconfían de la única aeronave que alejó a la flota del principado. El marqués que desconfía de ti y el principado que guarda rencor contra ti deciden unir fuerzas. Es una historia probable, ¿no estás de acuerdo? ¿La facción del marqués ganó poder por mi culpa? Pensé que eso era sarcástico, pero Milaine dijo lo contrario. León, para ellos tú eres una amenaza más grande que el principado. El marqués Frampton es particularmente cauteloso contigo. ¿Eh? Pero. Gilbert se sorprendió de que me sorprendiera. Piénsalo. El hecho de que derrotes a docenas de aeronaves significa que solo tú tienes la fuerza de un ejército. Sé que no planeas comenzar una rebelión contra el reino. Sin embargo, ¿crees que todos confían en ti? Incluso si confían en ti, ¿pueden realmente decirse que nunca te opondrás a ellos? Tal vez yo, en Luxon, es más aterrador que el principado. Eso no está mal. Pero no son bastante estúpidos por unirse al principado. ¿Podría ser que están subestimando el principado ya que sus tropas perdieron contra mí? En efecto, hay personas que harán bromas al respecto, pero los que han experimentado la guerra entienden cuán grande es la amenaza. No han expresado sus pensamientos en voz alta, pero probablemente han comenzado a entrar en pánico. Ojalá hubieran sido más precavidos con Marie y el principado. ¿Así que ahora estoy bajo arresto por cargos falsos? Lo siento, pero tendrás que entrar en la mazmorra. Es más seguro de esta manera. Así que básicamente, cuando estoy bajo arresto, la facción del marqués se sentirá segura y querrá tomar medidas. Parece que la familia Redgrave, cuya facción se ha debilitado, está pasando un mal momento. También parece que Milaine está luchando también. La situación es diferente a la de hace unos meses. León, no sería extraño que te asesinaran. Esto no es cosa de risa. Escuchar eso me hizo comenzar a sudar frío. Sentí que los caballeros que me arrestaron parecían estar entusiasmados o que tenían rencor, podría ser. No es tu imaginación. Es un alivio que te hayamos recogido en el camino. Las palabras de Gilbert me hicieron sentir un escalofrío correr por mi espina dorsal. Parece que la situación era más peligrosa de lo que esperaba.
estás a salvo en el Palacio Real. Esto es lo mejor que podemos hacer por ahora. No es solo la facción que se opone a la casa del duque. Hay muchos nobles que piensan que eres un peligro. Hay muchos nobles que quieren tomar tu objeto perdido y usarlo para obtener poder. Milaine lo explicó como si le estuviera hablando a un niño pequeño. Milaine como madre, me da una sensación extraña, pero lo dejaré así. Gilbert habló mientras parecía tenso. El marqués Frampton, quizás aliviado de que te hayan arrestado, ahora está empezando a abrirse paso ante todos los obstáculos para tomar el poder. Vamos a estar bastante ocupados. Milaine habló de una forma algo inquietante. Estoy indecisa de estar en el Palacio Real ya que la atmósfera se siente amenazante. Podemos tener una rebelión en nuestras manos si no tenemos cuidado, supongo. Si Su Alteza Ertrude también hace un movimiento, entonces el Principado estará allí con ella, lo que podría ser terrible. ¿Hay realmente una rebelión en proceso? Ahora que han tratado conmigo, se están enfocando en la lucha por el poder, parece que el Marqués Frampton será un dolor. Si no me hubieran involucrado en esto, creo que habría dejado todo esto a un lado. Bueno, también está el asunto de Marie, y si tuviera que analizar cuidadosamente la situación. Este no es un caso de rebelión. Milaine entonces habló. Entiendo eso. Sin embargo, conociendo al Marqués Frampton, él puede ver esto como una oportunidad. Una oportunidad para suprimir a la familia Redgrave y ganar poder en el reino. Esta puede ser una situación difícil. En este caso, te has convertido en una víctima, León. ¿Qué tan terrible puede ser esto? Prefiero no involucrarme en una lucha por el poder. Para empeorar las cosas, es especialmente horrible que se hayan unido a nuestros oponentes, el Principado, por el bien de esta lucha por el poder. A pesar de estar molesto, Gilbert parecía entender el comportamiento del Marqués Frampton. Al unir fuerzas con el Principado, él quiere tomar el poder, incluso si eso significa sufrir algunas pérdidas. No es un tema agradable. En efecto, no es algo agradable de lo cual se pueda hablar. Culpar a Gilbert por esta situación no hará nada, así que hice una pregunta. ¿Angie y los demás saben que estoy siendo protegido? Ellos no lo saben. O mejor dicho, no podemos decirles. Tu seguridad es un asunto de alto secreto que solo unas pocas personas conocen. Debido a eso, tuve que enviar una queja a Su Alteza Ertrude por mí mismo. ¿Eso está bien? Serás liberado pronto, así que no te preocupes. ¿Estás preocupado? Por supuesto. Son unas de las pocas chicas ideales en la escuela. Además, son amigas mías de las que estamos hablando. Por supuesto que estaría preocupado. ¡Oh cielos! Milaine puso su mano sobre su boca y sonrió. Bienvenido, Junior. ¿Está teniendo una idea equivocada justo ahora? ¡Demonios, qué linda persona! Gilbert habló mientras parecía un poco más feliz. Muy bien, hay algo que tengo que preguntarte. ¿Algo que quieras preguntarme? Bueno, amigos, hasta aquí llega este capítulo. Ya vemos que no todos en el reino son unos ineptos, el rey sí, y el hijo Julian también. Pero al menos está Milaine y está Gilbert, de la familia Redgrave, si no lo conocen. Es el hermano de Angélica. Ellos al menos no son unos ineptos, como estos otros idiotas que ya hemos ido viendo, ¿no? Muchas cosas se están movilizando allí en el reino y sin duda alguna, al menos estamos apreciando que no todos caen en la trampa del Principado, de Falang y de la princesa. El marqués, un imbécil en total, o sea, quiere agarrar más poder, pero no entiendes que si tu reino cae, ¿de qué sirve ese poder que estás acumulando? ¿Tú piensas que el Principado va a poder apoyarte? Es una tontería. Ya cuando no seas útil te van a descartar, amigo. Tan sencillo como eso. Muy bien, parece que lo que es la libertad de Leon no es que esté muy lejos de ser alcanzada. Ya vimos que incluso Luxon está amenazando que si algo le intentan hacer a Leon, él va a intervenir. Viva la IA favorita de todos aquí. Me encanta Luxon, actúa genial. Espero, amigos míos, este contenido haya sido del agrado de todos ustedes. Y de ser así, no olviden apoyarlo con un super, hiper, mega genial like. Por favor, recuerden que pueden ir al canal El Gutenberg. Van a encontrar allí
todo lo que es la serie de Overlord y también vamos a estar subiendo otro tipo de series, no se preocupen. Entonces, por favor, vayan yendo, suscríbanse y si pueden apoyar el contenido viendo completamente los capítulos que estoy subiendo de Overlord, me apoyarían muchísimo a objeto de poder habilitar ya ese canal. Una vez más, amigos míos, un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos brindan su apoyo a través de Patreon, PayPal y a los miembros de la nobleza. Muchas gracias a Jeremías Fernández, que es el miembro rango Zen de la soberanía, nuestro único miembro rango Zen de momento. Y al igual que a los miembros Hachinoble, Seiyuro, Vladi Peralta, Luigi X029, Raikiri y Wardot. Muchas gracias, chicos, por ese increíble apoyo que siempre han estado brindando al canal. En verdad, lo aprecio un mundo. De igual manera, un agradecimiento muy especial a todos los miembros Med Noble, Light Noble, que nos brindan también su increíble apoyo. Su nombre está apareciendo ahora en pantalla. Muchas gracias, chicos, por todo lo que hacen por el canal. En verdad, mil gracias. Y así nada más que decir, solo estén atentos, ya vamos a sacar la continuación de esta grandiosa obra, así que no se la vayan a perder.